Observa que todo esté listo y se vendrá, señoras y señores, el arranque del partido. Comenzaron las emociones en esta segunda fecha del torneo Apertura 2021. Y usted no vio a nadie, tiene que buscar otra vez a Guay, otra vez desde este lado, va a venir con el centro pasado. Barrientos que va a venir por derecha, atención que acá está el Gambeta que la va a meter al área, está solo el cabezazo, bueno. Jerez, acá le va a quedar a Britos, va a sacar a la derecha a Brito, ¡oh, la pelota! Hasta el momento, atención que va a dejar a su marca, se quedó en el camino de León, va a venir Méndez con el centro, llegó Tales Moreira, el brasileño que se resbala, los cebolleros con su primer partido como local, ojo con esta, la pelota dentro del área, viene Guay que le pega de zurda, Méndez buena ahí la individual, nadie se la puede quitar, sigue Méndez, atención que la deja dentro del área, viene el flaco con el primero, algo estaba señalando el árbitro, ya no contaba la acción, hay posición adelantada, pero qué jugada la que estaba haciendo John Méndez. Pegar de derecha, se queda abajo, viene el guardameta. Oportunidad clara para Santa Lucía. Atención que se viene otra vez Municipal al ataque, venía el flaco. El que ahora viene con la salida desde el fondo, arriba Macuca, buena jugada acá entre Barrientos y Méndez. Ojo que ahora sí está solo Britos, viene Britos con el primero, el disparo, le va a quedar el rebote al flaco. ¡Gol! ¡Gol rojo! A los 23 minutos de partido, primero lo intentó Britos, le queda el rebote al jutiapaneco que no perdona y la manda al fondo. Está ganando Municipal en condición de visita, le está ganando al campeón, 1-0 está el partido. Y bueno, también hay que decirlo, en la barrida, vamos a ver la repetición. Le quedó al flaco, atención, Acuña que levanta, Guay que está dentro del área. Vamos a ver qué es lo que intenta el ex de Cobán, que la tira por arriba. Con esta la tiene el flaco, aguanta Martínez dentro del área, la va a dejar para Barrientos. Viene toquecito buscando el segundo palo, el cabezazo de Cicuta en velocidad, la va a dejar hacia el medio, que del errarte. El toquecito para Sequén que está dentro del área, le quedó muy larga. Sale. Viene Barrientos al primer palo, oh, Tales que se estaba equivocando. Se viene Kendall, ve la subida de Cabrera por izquierda, ya la tiene Cabrera que la va a meter al área, le quiso pegar de primera y Acuña. Aprovecha ahí Cardoso, atención, Britos, había posición adelantada. A jugar, dice Herrera, viene Icuté, lo hizo directo, ¡oh, vuela Jerez! El arquero que se lanza para enviar esa pelota al tiro de esquina, Van Rural. Van Rural, el amigo que... Acá se viene el tiro de esquina, pelota otra vez peligrosa, cabezazo Jerez. Espectacular lo del arquero Escarlata para salvar en dos ocasiones en menos de un minuto a su equipo. Sí, veamos, creo que es Juan. Acá se viene Errarte que engancha, sigue Errarte, va a sacar la zurda, ¡ah, la pelota! El cuadro de las Jaguares por esta banda, ya está el cute dentro del área, ahí está el empate, viene el toquecito. Y cuatro, Kendall Errarte. Ojo que se viene el empate, caía dentro del área, Herrera dice que se pare. Atención, Velázquez dentro del área, le va a quedar, esta puede ser, venía el disparo ahí por parte de Brando de León. Lo está esperando y los rompimientos rápidos, ya vimos uno ahí, interesante. El flaco Martínez que le pega de zurda las manos del arquero Morán. Acá viene Velázquez, esa zona de peligro, cabezazo, llegaba solo Cabrera. Que se estaba resbalando, pero bien Icuté, que sube por esta banda, la mete al área, venía el derechazo por parte. Juárez, buena jugada de Martínez, que viene con el centro al primer palo, no llega Acuña. Atención que es habilidoso, quiso pasarle largo ahí a Tales Moreira, lo estaba haciendo. Pero las está... La pelota dentro del área pasó y le va a quedar a Sequén. La va a devolver Sequén. Atención con esta, el cabezazo por abajo y está el empate. ¡Gol! ¡Gol de los Jaguares! ¡Gol del campeón! Martínez, el venezolano, a encontrarse con esa pelota después de que estaba ganando el brasileño. Su capitán por arriba se la deja para que la mande al fondo. Ya lo sé. Cara Velázquez que tiene espacio. Engancha Velázquez. Falla y Soto, afortunadamente. Que va a abrir por derecha. La tiene Diego Ruiz. Va a pasar Icuté. Se anima Ruiz. Le pega por abajo. La pelota que pasa cerca nada más del palo derecho. Se había estirado Ricardo Jerez. La cuidó nada más el uno. Se salva Municipal en esta. Sí.
Veamos a Diego Ruiz. Primera derrota en el banquillo de José Saturnino Cardozo. Y ojo que se va a ir expulsado Steve Macuca. Doble amonestación. Dos a jugar, dice el árbitro. Será Velázquez de zurda por abajo la pelota. Tiene que llegarle a cortar ahí. 9 se va a quedar Municipal, señoras y señores. Ah, bueno. Expulsado Luis de León. El toque en corto. La iguana solo dentro del área. Diego Ruiz quiso sacar la derecha. Atención a la desviación por parte de Soto. Toca hacia atrás. Ahora sí era a buscar en el segundo palo. La quieren devolver. Se acaba de equivocar Martínez. La esperaba un mínimo 3 dentro del área. La quiso definir el solo. Y se pierde la posibilidad. El cuadro de los Jaguares. Debe ir con el pitazo final. Y no esperó absolutamente nada el árbitro. José Herrera dice, señoras y señores, se acabó. Terminó el partido en el Estadio Municipal de Santa Lucía. No pudieron los Jaguares. Municipal se terminó quedando con 9 hombres en este duelo. Afortunadamente para los Escarlatas.